Y miren que ya anda aquí, ya está el productor de espectáculos, Gerardo Quirós. ¡Bienvenido! Gracias. Nos encanta Margarita. Tener gente. Gente nueva. Gente en 3D. Qué gusto verte. Al contrario. No paras. Tú ni la pandemia te para. Oye, y ahorita menos. Ahorita todos tenemos que ser creativos. Claro. ¿No? Innovar de alguna forma. Que haya nuevas ideas que ejecutar, lo necesita México, lo necesita el mundo. Y quizá esto que está pasando ahora de la pandemia es un poco para sacudir nuestras conciencias y que no nos quedemos en la justa medianía de lo que teníamos. No, no. Sino ir por algo más, ¿no? Hay que evolucionar. Oye, pero tú qué, ¿tienes pacto con quién? Porque estás idéntico. Miren, miren esta foto nada más para que vean que no miento. Vean esto. Ahí está. Esa foto tiene 32 años. ¿Mi edad? Exacto. ¡Cálmate! ¿No? Inventada. Oye, estás igualito, pero qué maravilla, 32 años de papá soltero. Sí, bueno, nosotros hicimos papá soltero desde 87 hasta 95, okay. Pero empezamos un año antes. Realmente estuvimos juntos, el elenco y el equipo de producción, 8 años. Wow, yo sí los veía, era yo muy su fans, la neta. Sí, un programa muy todos familiar. Veíamos. Hasta Mariana. Pero tú también lo veías especialmente, Marianita. ¿Por qué lo dices? No sé. Se te ve la cara. ¿Es la generación? Sí, claro, claro. O sea, realmente, ustedes que son más jóvenes, de alguna manera tenían como una serie de televisión familiar claro. Y que yo disfrutaba con un doble propósito, hacerla y dejar algún mensaje positivo. Claro. Que supuestamente en aquel entonces era una familia disfuncional, un papá que se quedaba con sus hijos sí. Y aún así... Había un ambiente sano, familiar, propositivo, ¿no? Sí, pero qué importante era eso, porque ese tipo de programas empezaron a cambiar todos estos paradigmas de te tienes que quedar con tu mamá y la familia no era disfuncional, digamos, violenta, pero tenía sus complejidades, entonces eso estaba padrísimo. Ahorita nos vas a contar qué estás haciendo hoy, porque yo que soy la Marguetas de este programa... ¡No! Cuando ver... ¡No mientas! ¡No, jamás! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Es juice nada más! Ah, no, bueno. Porque sí. Ustedes les consta que de pronto... traemos invitados y es todo preguntar del pasado y el pasado y la nostalgia y en tu caso sigues adelante. Ahorita nos vas a contar qué estás haciendo. Claro que sí, Mariana. Este señor no para. Reinventado y otra vez y no para como lo vimos en un principio. Pero ¿qué crees? No te puedes... Bueno, no puedes estar aquí más bien. No te puedes ir de aquí sin al menos contestar una pregunta con huevos. Jalo. ¿Sí jalas? ¿Y contestas con la misma intensidad? Totalmente. No pueden ir juntas esas dos palabras. No, pero bueno. No, estuvo muy bien. Pero bueno, está bien, van. Ok, ¿están listos? Voy a romper tu huevo. Espero que no duela. Ah, espero que no. Ok, venga. Dice, ¿quién era tu persona favorita en Papá Soltero? César Costa. ¿Qué cosa? Oh. Porque supo generar un buen ambiente en la serie... Por un lado era paternal, pero por el otro... Exigente. Nos incluía, porque nosotros empezábamos. De alguna forma habíamos hecho cine, a lo mejor comerciales, pero él ya tenía una trayectoria. Y eso favoreció que hubiera una atmósfera muy sana en la serie. Y César es además eso que ven en la televisión del personaje bueno. Es un tipo muy disciplinado. O sea, trabajar con él tienes que ser impecable. ¿A poco no, Gerardo? Totalmente. Tú lo sabes. Oye, ProArte es ya una tradición y es un referente obligado en la capacitación de gente que trabaja en el teatro musical en México. ¿Cuántas generaciones de intérpretes en distintas áreas se han preparado en ProArte? Fíjate que ProArt lo inauguré en el 2003, se llamaba en aquel entonces CECAP, Centro de Capacitación Artística Profesional. Ha ido evolucionando y más de 1,600 alumnos han egresado de nuestras escuelas de comedia musical. Yo creo que el éxito ha sido el tener dando clases a aquellos profesionales de la actuación, del canto y de la danza teatral, que están constantemente y de manera internacional entrenando y trabajando en los escenarios de teatro. Entonces llegan y comparten con los aspirantes, con los nuevos valores, todo su bagaje, ¿no? Claro. Cognitivo y artístico. Y gracias a eso tenemos grandes especialistas de artes escénicas. Ahorita, hablando un poco del tema de la pandemia, acabamos de crear un curso digital de verano en canto, baile y actuación
Para niños de 5 a 50 años de edad. Está increíble y se los recomiendo muchísimo porque sí, en México tenemos una tradición de teatro musical impecable y sin duda alguna tú eres responsable también de esta tradición. De veras, gracias, es un honor que estés con nosotros aquí en Qué Chulada. Te agradecemos mucho que estés aquí y pues inscríbanse a este curso si ustedes quieren también. Por ahí está el teléfono. Sí, claro. Ahí está, mira, ProArt, ahí está el teléfono y en nuestras redes también lo vamos a poner. Así es. Y muchas, muchas gracias. Al contrario, es un placer verlas también. Gracias. Todas hermosas. Muchas gracias. Ponle aumento a tus lentes. Limpia los lentes, Gerardo, miren. Oigan, bueno, muchas gracias. Al regresar...